Hola, muy buenas tardes a todos. Es que ricasco gurekin izateagaitik. Ore bat adamantzat geur Rafa Juste profesorea gurekin izatea ikerlazkeko webinar hau martxan jartzeko lehenengo aldiz. Os queríamos dar la bienvenida a todos los que estáis hoy participando en este webinar de Ikerbasque con el profesor Rafa Juste. Mi nombre es Íñigo Achutegui de Ikerbasque y quería solo, para iniciar la sesión, daros unas pinceladas sobre cómo va a transcurrir la conferencia, pero antes que nada quería saludar a las dos personas que van a participar en el encuentro. Por una parte, Fernando Cossío, director científico de Ikerbasque, que se ha unido a nosotros desde Guipúzcoa hoy. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Y también contamos con nosotros al ponente de esta tarde, que es el profesor Rafa Juste, que bueno, está con nosotros desde una cierta distancia, se encuentra en Nueva York ahora mismo, así que egunón ahí, ¿no, Rafa? Guztiori. Oraintxe beroa pandemiaren erdigunetik. Pues efectivamente, está la cosa calentita, ¿no? Entiendo ahora en Aquí Nueva York, estamos pero en el bueno, medio. sí, efectivamente. Bueno, yo solo para iniciar el webinar quería comentaros cómo vamos a organizarnos. La idea es que tenga una duración aproximada de unos 90 minutos, con lo que deberíamos finalizar para las 6:30. Habíamos previsto organizarlo como en dos bloques, en dos temas que Rafa y usted nos querrá comentar esta tarde. Por lo tanto, digamos que tenemos una opción de trasladarle las preguntas que queráis al final de la primera parte del primer bloque y también al final de la segunda parte. Cada una de estas partes pues tendrá una duración aproximada de media hora. La cuestión es que, como tenemos unos cuantos centenares de asistentes ahora mismo ya en el webinar, va a ser, creo que, difícil poder responder a todas vuestras preguntas. Por ello, va a moderar el encuentro Fernando Cossío, que intentará trasladar aquellas preguntas que podamos. Y para ello os pediríamos que, si queréis trasladar alguna pregunta, lo hagáis utilizando la opción de preguntas y respuestas que tenéis en la parte baja de vuestra pantalla. No en el chat, sino en el de preguntas y respuestas, donde podéis escribir vuestras preguntas y ahí Fernando Cossío podrá trasladárselas a viva voz al profesor Rafa Juste. Y con esto, pues creo que nada más por mi parte. Personas que tenéis experiencia con esta plataforma de Zoom, pues sabéis cómo funciona, y al resto, pues os animo a toquetear los botones para ver qué opciones tenéis. Verás, Fernando, zurea da hitza. Vale, eskerrik asko inigo. Bueno, zer baino lehen, arratsalde on guztioi, eta mila esker benetan webinar honetan parte hartzeagatik. Ziur nago gaurko hizlaria oso interesgarria izango dela denontzat, izan ere gaurko hizlaria Rafa Juste irakaslea zientzilari aparta izateaz gain, oso ongi badaki bere lan zientifikoaren ondorioak giza eta gizarte mailetan. Beraz, dudari gabe ez zarete damutuko. Oso interesgarria baita bai gaia baita hizlaria ere. Hasi baino lehen, Ikerbasqueko ezaugarri nagusiak aipatu nahi nituzke. Ikerbasque es la Fundación Vasca para la Ciencia, fue creada en 2007 por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, y desde entonces bueno, se ha propuesto atraer investigadores de nivel excepcional para que desarrollen y compartan con nosotros sus investigaciones, sus proyectos científicos. Actualmente en Ikerbasque hay 268 investigadores provenientes de 37 nacionalidades y trabajando en 23 centros. La producción investigadora de Ikerbasque pues está siendo pues realmente muy, muy notable. Desde sus orígenes supera las 8.000 publicaciones. El año pasado, 2019, alcanzó 1.272. Y también estos investigadores, más bien lo comento esto como un indicador, no como un objetivo, son capaces de atraer fondos competitivos para desarrollar proyectos de investigación en Euskadi. De hecho, actualmente hay más de 1.000 personas trabajando en los grupos de investigación
liderados por investigadores Ikerbasque. En el último año, en 2019, se incorporaron 41 nuevos investigadores e investigadoras a Ikerbasque, y entre ellos se encuentra Rafael Yuste, que desarrolla su investigación sobre neurociencias a caballo entre Columbia University y el DIPC, el Donostia International Physics Center. Rafael Yuste es catedrático de Ciencias Biológicas en la Universidad de Columbia de Nueva York. Nació y se educó en Madrid, donde estudió Medicina en la Universidad Autónoma y en la Fundación Jiménez Díaz. Después trabajó con Sidney Brenner, ganador del Premio Nobel, en Cambridge. Realizó estudios en la Universidad de Rockefeller de Nueva York y se especializó en biofísica en los laboratorios Bell. Desde 1996 es miembro del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia y en 2014 fue nombrado director del Centro de Neurotecnología en la Universidad de Columbia. Su campo científico principal, aunque tiene muchos intereses y todos ellos muy brillantemente desarrollados, pero por englobar podemos decir que el profesor Yuste está interesado en entender cómo funciona la corteza cerebral y cómo se daña en problemas como la epilepsia y enfermedades mentales. Como he dicho antes, es un investigador excepcional, ha recibido numerosos premios por su trabajo, como el de joven investigador del alcalde de Nueva York, en la Sociedad Americana de Neurociencias, investigador pionero por parte del director del NIH, el giro en el premio de la Fundación Kirer y el liaison al liderazgo global en la Fundación Thalberg. Es académico honorario de las Reales Academias de Medicina y de Ciencias Naturales y Exactas. Y en 2012, la revista Nature, que como sabéis está digamos, entre las revistas más influyentes del mundo, en ciencia, no solamente en un tipo de ciencias, sino en ciencia en general, pues esta revista Nature lo nombró como uno de los 5 científicos más influyentes del mundo. También es un ejerce como gestor de la ciencia al más alto nivel, incluso en macroproyectos que podríamos englobar en la Big Science. Fue el principal propulsor del Brain Activity Map, que después fue proyectado durante la administración del presidente Obama en 2013 como la Brain Initiative, que ha dado lugar a la iniciativa Brain International y que se considera el mayor desafío de la ciencia y la tecnología del siglo XXI. Desde 2019 se fue seleccionado y se incorporó a Ikerbasque como Ikerbasque Research Professor, y desde entonces reparte su tiempo entre el DIPC en Donosti y la Universidad de Columbia en Nueva York, en Estados Unidos. Y además, como también he dicho así muy someramente al principio, el profesor Yuste está muy interesado en las implicaciones humanas y sociales y éticas de sus investigaciones, en particular en la neurotecnología y la inteligencia artificial, un campo que podríamos llamar los neuroderechos para su incorporación en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso digo que el tema de hoy es de un interés excepcional, es lo que podríamos encuadrar en el cuadrante Pasteur, valga la redundancia, en el que se producen aportaciones fundamentales al conocimiento y además se analizan las consecuencias sociales, económicas y humanas de dichas investigaciones. Sin más, que igual me estoy alargando ya un poquito y aquí lo importante es el conferenciante. Rafa, por favor, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias Íñigo y Fernando, y gracias institucionales a Ikerbasque por el apoyo. Me han pedido que hable un poco del mundo post-COVID y quería empezar haciendo una encuesta a nuestros oyentes
para ver cómo está el patio. Entonces, Íñigo, si me puedes ayudar poniendo la pregunta, queremos que respondáis a una pregunta muy simple, que es cómo veis el futuro y pensáis que los próximos años van a ser mejores, iguales o peores. Tenéis delante de vosotros una pantallita que podéis cliquear y mandar la respuesta y Íñigo las va acumulando. Y así tenemos un poco tomado la temperatura de la audiencia en términos de cómo son de optimistas, pesimistas, neutros, sobre el futuro vuestro, el futuro del país, de la sociedad, de la humanidad, viendo lo que ha ocurrido en los últimos meses, en los últimos años. Y podéis cliquear. Yo lo mando ahora a la mía y con esto empiezo a hablar. Íñigo, cuando tengas sí. alguna respuesta, sí, nos dices. Sí, tenemos ya, bueno, creo que la gente está terminando, queda alguno por votar todavía, pero bueno, si os parece, finalizamos un poco la votación, hemos pasado un minuto. Sí. Y nada, aquí tenéis los resultados. Un 46% de gente, más o menos la mitad, que piensa que las cosas van a peor. Un 30% optimistas y el 20% que así, así, ¿no? Sí. Bueno, pues yo una reflexión que hago, que a título personal, que supongo que la compartís muchos de vosotros, es que estamos presenciando un tsunami, ¿no? Con esto del COVID, con la pandemia, ¿no? Mientras estábamos tranquilos en casa celebrando el año nuevo, leíamos por los periódicos que había una ciudad en China de 6 millones de habitantes donde la gente estaba aislada completamente en situación dramática, ¿no? Es como ves la ola desde venir. Y sabíamos que esto es una epidemia que se expande y que no había cura ni había manera de pararla. Y esa epidemia poco a poco traspasa las fronteras, nos da de frente a todo el mundo occidental con los problemas sanitarios y terrible, terrible coste humano que ha tenido. Igual que en los tsunamis, cuando pasa la ola, se quedan como las casas y los pueblos, las poblaciones al lado de la playa destruidas, y ahora nos viene un poco la crisis económica, que es la destrucción de la ola que ha venido, ¿no? Y la hemos visto venir, ¿no? Y es como ver en cámara lenta un desastre, ¿no? Pues un poco la idea mía de esta conferencia es la idea del tsunami, ¿no? Y os lo quiero contar primero desde el punto de vista ya más profesional, desde el punto de vista de neurociencia, contaros cómo nos vienen no uno, sino tres tsunamis con distintos tiempos, nos vienen de frente, nos van a dar. Y luego, en una segunda parte de esta charla, ya con la participación de la audiencia, quería hablar de una solución general al problema de los tsunamis en la sociedad, ¿no? Entonces, os voy a enseñar unas diapositivas para explicar un poco, desde el punto de vista científico, esto que digo yo, que los tsunamis que nos vienen. Entonces, esto tiene que ver con la iniciativa de Brain que ha hablado Fernando. Y de hecho, me corresponde responsabilidad por haber generado ayudado a generar este tsunami, ¿no? Entonces, la iniciativa de Brain se la proponemos al presidente Obama en el 2011 y él la toma como iniciativa propia en el 2013. Y la idea es muy simple, es llegar al fondo de entender cómo funciona el cerebro a base de desarrollar tecnología, métodos, herramientas, tanto electrónicas, químicas, moleculares, ópticas, computacionales, para poder hacer tres cosas. Medir la actividad de todas las neuronas de un cerebro, que puede ser un cerebro pequeño, de un animal de laboratorio, y según vayan mejorando las técnicas, llevarlo a los cerebros humanos, al cerebro de un paciente, por ejemplo. Ese es el primer objetivo. En realidad es como leer la actividad del cerebro con técnicas nuevas, pero no podemos hacerlo ahora todavía. Segundo objetivo, cambiar la actividad, manipular la actividad de estas neuronas, de todas las neuronas del cerebro otra vez, empezando con animales pequeñitos, gusanos, moscas, peces, ratones, hasta llegar al humano. Y el tercer objetivo, un objetivo ya teórico computacional, descifrar
toda esta actividad para entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Y la propuesta nuestra a Obama fue que necesitamos hacer esto por tres razones. Una, para entender cómo funciona el cerebro. Todavía no lo entendemos, es uno de los grandes desafíos de la ciencia y de la medicina. El segundo razón es para ayudar a los pacientes que sufren de enfermedades mentales y neurológicas, que como sabéis, seguro que cada uno de vosotros tiene familiares o amigos que sufren de algún tipo de estas enfermedades. Alzheimer, epilepsia, Parkinson, esquizofrenia, retrasos mentales, todos los problemas de la cabeza, desafortunadamente la medicina no podemos tocarlos porque no entendemos cómo funciona el cerebro. No podemos arreglar una cosa que no se entiende cómo funciona. Lo que llamamos los médicos la fisiopatología, ¿no? Para eso necesitamos técnicas para poder entrar, leer y escribir y manipular la actividad cerebral para corregirla. Y el tercer argumento que le hicimos a Obama es que si podemos hacer esto, descifrar estos circuitos va a repercutir positivamente en la economía de una manera enorme. Se va a generar, igual que el proyecto del genoma humano generó un campo nuevo en la economía, la biotecnología, con las mismas, esta nueva neurotecnología generará un campo nuevo en el que ya se desarrollarán productos comerciales que aprovechen de todo este conocimiento y todas estas técnicas de poder acceder al contenido del cerebro, que como sabéis es el contenido de la mente humana. La mente humana se escribe con la actividad de estas neuronas, ¿no? Entonces, esto cuando se lo propusimos a Obama, la gente decía, es imposible, no podéis hacerlo. No vais a poder desarrollar métodos para medir la actividad de todas las neuronas de un cerebro, de ni siquiera de un animal, ¿no? Entonces esto me recordó al dicho vasco, eso, esiña, es imposible, pues sabes que haciéndolo se consigue, ¿no? El esiña, equiña, ceguiña, ¿no? Pues eso, con las mismas, eso, aunamos el esfuerzo y un grupo de nosotros le convencimos a Obama, Obama lo tomó esa bandera como propia, nos recogió la bandera y ahora mismo hay 500 laboratorios en Estados Unidos en un proyecto de 15 años de duración, con una financiación total de 6.000 millones de dólares para hacer exactamente esto, desarrollar métodos uno tras de otro, y estamos en mitad de una especie de florecimiento de los métodos de la neurociencia, una revolución tecnológica en la neurociencia. A todo esto, la iniciativa de Cerebro de Estados Unidos dio pie también un poco nuestro apadronamiento a una iniciativa de cerebro global. Unos años más tarde, en el 2017, se lanzó desde Australia una iniciativa de cerebro global que incluye no solamente a la de Estados Unidos, sino también a la de Europa, una en China, una en Japón, Australia, Corea, Israel, Canadá. Estamos viviendo, igual que ocurrió con el genoma humano, con una especie de revolución tecnológica de la neurociencia, que es ya un desafío global. Y eso estamos todos coordinados en una lo que llamamos la International Brain Initiative, una iniciativa de cerebro internacional. Y aquí me tenéis cuando firmamos en Canberra, en Australia, la declaración de intenciones para aunar todas estas iniciativas de cerebro. Con lo cual estamos en una situación que no es ya los Estados Unidos, está todo el mundo, todos los países que tienen ciencia potente están metidos en desarrollar estas herramientas. Y ahí es donde vienen consecuencias tan positivas como las que he dicho, consecuencias para la medicina, para la ciencia, para la economía, pero ahí también vienen las consecuencias posiblemente negativas. Y ahí los que nos hemos involucrado en lanzar estas iniciativas tenemos la obligación de ser los primeros en dar el aviso de los problemas que pueden venir si esto llega a buen puerto y se desarrollan todas estas técnicas. Entonces, lo que quiero es haceros la observación que las técnicas que se están desarrollando, que estamos desarrollando, son técnicas de medición, de leer la actividad cerebral y de modular o cambiar, manipular la actividad cerebral, escribir. Entonces, con esto se puede descifrar el comportamiento de un animal o potencialmente la mente de un ser humano y cambiarla. Esto es como una especie de bucle que se pueden utilizar estos métodos para leer la actividad cerebral, descifrarla, cambiarla
y cambiar con ello el comportamiento del animal, ¿no? Entonces, aquí es donde vienen problemas éticos y problemas sociales, ¿no? Porque resulta que el cerebro, como os he dicho, genera la mente humana. Y si estas técnicas podemos leer la actividad cerebral, se puede descifrar el contenido de la mente humana. Estamos hablando del contenido no solamente de las cosas que pensamos, sino las cosas que no pensamos, el subconsciente. Y si se puede modular o alterar, manipular la actividad cerebral, se puede modular, alterar o manipular la mente humana, el contenido de la mente. Y eso depende, eso estamos hablando de comportamiento, pero también de las memorias, la imaginación, la personalidad, todo lo que constituye el ser humano. En realidad somos una especie que nos definimos por la actividad mental. Y esto sale del cerebro, con lo cual si nos metemos en esta máquina, empezamos a cambiar las cosas, pues cambiamos la mente humana. Es inevitable, ¿no? Entonces, en esta situación, como digo, es cuando vemos venir tres tsunamis. El primero que nos viene tiene que ver con leer la actividad cerebral. Es mucho más fácil leer que escribir, como sabéis desde la tierna infancia, ¿no? Entonces, leer la actividad cerebral es una cosa fácil y se empieza a hacer ya en humanos. Y este es el primer tsunami porque afecta a la privacidad mental. El contenido de la mente de la mente humana se puede empezar a descifrar. Y esto sería un atentado sobre lo que pensamos nosotros es un derecho humano básico, que es la privacidad mental. El segundo tsunami, que vendrá más años de retraso, es el tsunami de escribir. Y esto son cosas que se empiezan a hacer ya en animales de laboratorio. De hecho, en mi laboratorio somos expertos en escribir actividad en los cerebros de ratones. Y hemos conseguido el año pasado cambiarles el comportamiento. Esto que enseño aquí lo hemos hecho ya el año pasado en mi laboratorio y en otros laboratorios en Estados Unidos. Esto ya empieza a ser no muy común, pero empieza a poderse hacer, ¿no? El reescribir la actividad cerebral y cambiar el comportamiento al animal, ¿no? Entonces, esto es un tsunami que en los seres humanos viene más tarde de poder descifrar. Una cosa es descifrar, otra cosa es cambiar, es volver a escribir, a reescribir los patrones neuronales. Y el tercer tsunami, que viene todavía más tarde, pero viene de frente también, no lo vemos empezar a moverse, es el conectar al cerebro con computadoras, con la red, con los servidores de datos, de manera que cambiamos la naturaleza de lo que es el ser humano, porque se puede convertir en un organismo híbrido con una parte biológica, que sería el comportamiento de las neuronas y el funcionamiento de las neuronas, conectados de una manera tecnológica, con las mismas tecnologías que estamos desarrollando para el perito-brain, con la red. Con lo cual ahí tenemos un híbrido persona-máquina, persona-computadora, que esto cambia las propiedades esenciales del ser humano. Este es el tercer tsunami. Esto no es una cosa urgente, pero vendrá, empieza a moverse en nuestra dirección de frente, ¿no? Os voy a dar unas pinceladas, esto me podéis decir, bueno, esto es ciencia ficción, pero daros unas pinceladas de cómo está ocurriendo hoy, en qué momento estamos hoy en distintos sitios, en distintos laboratorios del mundo. Lo primero que quiero enseñar es un trabajo que de hecho ya tiene 2 o 3 años, de mi colega Jack Allan de la Universidad de Berkeley, que utiliza escáneres para escanear pacientes y voluntarios. Entonces les enseña una imagen y le toman una foto con un escáner de qué partes del cerebro, en concreto de la corteza cerebral, se activan. Aquí tenéis en esta foto la corteza cerebral de un paciente abierta por el escáner. O sea, en realidad la tenemos como arrugada dentro del cráneo, pero imaginaros que la extendiésemos como si fuese plana. Y estos píxeles de colores son las partes, los territorios de la corteza cerebral que se activan cuando la persona ve una imagen. Entonces, le enseñan una imagen, toman una foto de la activación de la corteza cerebral, le enseñan otra imagen, otra foto, le enseñan 100 imágenes distintas y tienen 100 fotos como esta. Por cierto, este es un hemisferio derecho y el otro hemisferio el izquierdo, ¿no? Entonces, le preguntan a la persona, piensa en una de las cosas que te hemos enseñado.
Entonces la persona piensa en una de estas imágenes, le escanea el cerebro y dicen, estás pensando en esto. Y aciertan porque tienen la foto, si las mismas áreas corticales se activan cuando está pensando en una cosa que cuando la está viendo. Y luego le dicen, ahora piensa en algo que no te hayamos enseñado. Entonces, con estas 100 mapas de la actividad cerebral, en respuesta a 100 fotos, empiezan a triangular lo que la persona está pensando, la imagen que está conjurando en su mente, ¿no? Y no la aciertan exactamente, pero se están acercando cada vez con más precisión. Os voy a poner un ejemplo de este algoritmo matemático que descodifica la actividad cerebral a base de un escaneo no invasivo de un voluntario. Entonces, el voluntario está viendo esta película, aquí tenéis una película, y simultáneamente le están escaneando el cerebro, y aquí en la izquierda tenéis las palabras que describen lo que el algoritmo de la computadora está descodificando de la actividad cerebral de la persona. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, una persona, un hombre, y aquí sale la palabra hombre. Esto lo ha descodificado de la actividad cerebral. Aquí tenéis una imagen, por ejemplo, de una costa, una playa, unos edificios, unas palmeras, y el algoritmo está descodificando el cielo, edificio, árbol, andar. Aquí aparecen unas chicas hablando y de repente el algoritmo empieza a descodificar que la persona está pensando en mujer, hablando, etc. Os hacéis una idea. No es muy preciso todavía, pero cada vez tiene más precisión. Y según estas técnicas de la iniciativa Brain se desarrollen mejor y mejor, pues más precisión tendremos. Y estas son técnicas no invasivas, es simplemente meter a la persona en un escáner. Hay técnicas parecidas que se están desarrollando que no necesitan escáner, que es simplemente ponerte un casco con lectores de infrarrojos de actividad cerebral para descodificar las palabras que tú quieres escribir en una computadora. Esto lo está haciendo Facebook. De manera que en vez de teclear con los dedos, simplemente el pensamiento se descodifican por el algoritmo y van derechos a la pantalla donde se escriben las palabras en las que estás pensando, ¿no? Esto es un ejemplo de técnicas de descodificamiento que no son invasivas. Hay técnicas invasivas donde requieren insertar electrodos en los cerebros. Aquí tenéis una persona, una mujer paralítica, parapléjica, que tiene unos electrodos en la corteza cerebral. Estas son tecnologías muy anticuadas ahora. Y con estos electrodos está conectada a una computadora y dirige este brazo robótico a base de su pensamiento. Ha entrenado a mover este brazo robótico. Esto es lo que se llama una interfaz cerebro-computadora. Entonces, a base de pensamiento, esta mujer puede levantar esta cantimplora y por su propia volición beber de ella a base de pensar. Y con esos pensamientos mueve estos brazos, este brazo robótico, ¿no? Esto es un ejemplo de una interfaz cerebro-computadora que se está utilizando para solucionar la vida a los pacientes que tengan, por ejemplo, paraplegias o hemiplegias, ¿no? Veis cómo está bebiendo y por primera vez en 20 años consigue beber por su propia voluntad, ¿no? Aquí la tenéis a esta señora. Este es trabajo de mi colega John Donoghue de la Universidad de Brown. Es uno de los colegas de la iniciativa Brain. Entonces, esto es lo que ya tenemos. Lo que nos viene con la iniciativa Brain de Estados Unidos Internacional son tecnologías mucho más potentes. Os enseño un ejemplo de algo que se está desarrollando precisamente en la Columbia, en la planta, dos plantas por debajo de mi laboratorio. Mi colega Ken Shepard, que es, por cierto, un fuera de serie, es un ingeniero que fabrica circuitos integrados y ha fabricado un chip que tiene 2 centímetros cuadrados, que es muy fino, está fabricado en CMOS, de hecho se dobla, aquí es flexible, veis aquí cómo está doblado alrededor de un vástago de hierro, y es inalámbrica. Este chip se maneja a distancia, es inalámbrico. Entonces, la idea es, este chip tiene 1 millón de electrodos, con lo cual se puede registrar la actividad, en principio, de no 1 millón de neuronas, pero cientos de miles de neuronas, y escribir, cambiar la actividad de cientos de miles de neuronas. Esto es un chip que está pensado para pacientes como una prótesis para la ceguera.
para implantarlo en la corteza visual sería aquí. Tendrías que hacer neurocirugía, lo implantas, le cierras el cráneo al paciente, conectas el chip desde fuera porque es inalámbrico y lo conectas, por ejemplo, a una cámara. Y puedes meterle al paciente en la corteza visual la información que la cámara está recogiendo del mundo. Y un paciente que tenga, por ejemplo, una ceguera, que haya perdido el ceguera periférica, que no tenga problemas, que tenga problemas en los ojos, pues puede ver a través de conectarse con el cerebro con una cámara. Pero este chip se puede conectar a un paciente que tenga ceguera, a una persona normal, para conectarle a la red. Esto es lo que estamos hablando de la... y el utilizar estos algoritmos para mejorar, aumentar sus capacidades cognitivas, la aumentación cognitiva. Por ejemplo, para que tenga acceso a contenidos de bases de datos o accesos a algoritmos que puedan suplantar o mejorar algunas de las cosas que la persona quiere hacer. Por ejemplo, traducir idiomas, ¿no? Por ejemplo, esto es una cosa que ya empezamos a hacerlo de una manera muy rudimentaria con los teléfonos móviles. Con estas interfaces cerebro-computadora se puede en principio conectar directamente al cerebro sin necesidad de utilizar un teléfono o un móvil o una computadora, porque la conexión sería directa, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí veis los tsunamis que nos vienen. La descodificación, primero, han atentado a la privacidad mental, la manipulación de la actividad cerebral, que eso sería un atentado a la capacidad de decisión, al libre albedrío, porque las decisiones, la actividad cerebral estaría manejada desde fuera. Y el tercer tsunami sería la aumentación cognitiva, que esto sería en principio un cambio de las reglas de juego de la humanidad que permitiría a ciertos grupos sociales en ciertos sitios del mundo, como esta tecnología no va a ser precisamente barata, aumentarse cognitivamente, conectarse a la red y crear una especie de fractura, tener dos especies de humanos, unos que están aumentados y otros que no están aumentados. Esto no es solamente una cosa que hemos visto nosotros, empieza a haber mucha gente en el mundo. Aquí tenéis, por ejemplo, portadas de Scientific American y The Economist, en que alertan que estas tecnologías son tsunamis que nos vienen poco a poco, ¿no? El control de la mente con interfaz cerebro-computadora y la descodificamiento de las mentes. Por eso, un grupo de nosotros, un poco inspirados por lo que hicieron los físicos en los años 40, después del desarrollo de la energía nuclear, los mismos físicos del proyecto Manhattan, que por cierto lo hicieron aquí, este es el Pupin Hall, donde se fabricó el primer reactor nuclear de la historia, empezó el proyecto Manhattan, de la bomba atómica, por eso se llama Manhattan, entonces la Universidad de Columbia, el campus nuestro, y estos mismos físicos, liderados por Oppenheimer, fueron los primeros en intentar regular la utilización de la energía atómica de manera que fuese una energía positiva para el bien de la humanidad. Inspirados por la historia que ocurrió en el edificio nuestro edificio, que es este, por cierto, diseñado por Rafael Moneo de Tudela. Entonces, en ese edificio tuvimos una reunión de 25 expertos que gente como nosotros, expertos en neurotecnología, expertos en neuroclínica, neurocirujanos, científicos y gente que viene del mundo de la bioética, del derecho, de relaciones internacionales y también representando a los proyectos del cerebro de todo el mundo, tuvimos una reunión y propusimos una serie de reglas éticas para el desarrollo de la neurotecnología en el futuro. Esto es un paper que publicamos en el 2017 en la revista Nature que ha mencionado Fernando. Y en este paper describimos el problema como un problema de derechos humanos. Aquí tenéis la entrada al Museo de la Memoria en Santiago, en Chile. Es un museo dedicado a los derechos humanos. Y cuando entras en el museo por una rampa, que es una rampa espectacular, tienes escrita en la pared los derechos humanos de la Declaración Universal del 48, que desde entonces no se ha tocado. Entonces, la propuesta nuestra del grupo, que nos llamamos el grupo de Morningside, porque la propuesta fue incubada en el campus de la Universidad de Columbia, en el barrio de Morningside de Manhattan, la propuesta del grupo nuestro es describir unos nuevos derechos humanos que los llamamos neuroderechos, como derechos cerebrales,
pensando que los derechos humanos actuales se refieren a las personas, al cuerpo de las personas, ahora tenemos que defender la mente de las personas, porque entra la ciencia ya de cabeza a precisamente al cráneo de las personas, a abrir, de ver lo que hay dentro, intentar descifrarlo, manipularlo con buena intención para poder curar a estos pacientes que, como tenéis alrededor de vosotros, nos miran todos los días a los ojos y dicen, ¿qué hay de lo mío? ¿Por qué no nos puedes ayudar? ¿No? Tenemos la urgencia de ayudarles a estos pacientes. Entonces, estos derechos son derechos que protegen la privacidad mental, como he hablado antes, la identidad personal y el libre albedrío, y también derechos que aseguren el acceso equitativo y justo a técnicas de aumentación cognitiva para evitar precisamente la fractura social entre grupos de personas que estén aumentados y grupos de personas que no estén aumentados. Entonces, esta es una propuesta que hemos lanzado hace 3 años y desde entonces estamos trabajando en intentar empujar estas ideas, hacerlas realidad, ¿no? Y esto lo estamos haciendo de varias maneras. Una es, creamos un grupo de personas de 4 personas que trabajan conmigo en la Universidad de Columbia, se llama la Iniciativa de Neuroderechos, y en esta iniciativa lo que queremos es hacer tres soluciones a este problema. De hecho, tenemos la responsabilidad nosotros de haber puesto en marcha la bola de nieve que se ha convertido el proyecto de cerebro, con lo cual tenemos la responsabilidad también de intentar hacer algo por evitar el encauzar que esta bola de nieve vaya por el sitio adecuado, ¿no? Nuestras propuestas son, por un lado, defensivas, que estas tecnologías no se utilicen para efectos dañinos, y ahí están los neuroderechos, un derecho humano que protejan. Por otro lado, tenemos estamos explorando también soluciones que sean más proactivas. En vez de defenderse, prevenir. Prevenir es mejor que curar, ¿no? Entonces, queremos prevenir que la gente que desarrolla estas tecnologías las utilice de una manera que no sean encauzadas con la ética y con la responsabilidad social. Y la última tipo de soluciones que estamos intentando dar a este problema son soluciones estrictamente técnicas, como científicos, ingenieros, intentando desarrollar técnicas en las cuales, por ejemplo, el acceso a los datos del cerebro sea un acceso privado, que los datos no puedan salir si tienes un casco que te lee la actividad cerebral, por ejemplo, que no puedan salir de ese casco, ¿no? Que se quedan ahí siempre, de manera que tengas por lo menos una solución técnica al problema, por ejemplo, de la privacidad mental. Entonces, estamos abordando en paralelo estos tres tipos de soluciones. Os voy a contar un par de cosas de cómo estamos empujando estos tres tipos de soluciones y luego pasamos a turno de preguntas. Un ejemplo de la implementación defensiva de los neuroderechos es el trabajo que estamos haciendo en Chile, en la República de Chile, donde trabajando con el Senado de Chile, con el senador Girardi y también con el respaldo de la presidencia de la República, que tenéis al presidente de Chile y al el ministro de Ciencia, hemos preparado una enmienda a la Constitución donde se proteja la identidad mental como un derecho humano básico y que la ley defina cuándo se puede ingresar en la privacidad mental para razones médicas o científicas, por ejemplo. Entonces, esto es una enmienda al artículo 19 de la Constitución de Chile y, a la vez, en paralelo, un proyecto de ley con el apoyo del Senado y en apoyo amplio, transversal, de la sociedad chilena, de los partidos políticos, de las universidades. Aquí tenéis, por ejemplo, la Universidad Católica, que es la universidad quizá de más peso en Chile. Un proyecto de ley que define ya estos neuroderechos y los ajusta, los engarza con la legislación existente en Chile, por ejemplo, para entre otras ideas, por ejemplo, para los trasplantes y donación de órganos, definiendo a los neurodatos, a los datos cerebrales, como si fuese un órgano del cuerpo. Entonces, estamos trabajando con juristas en Chile para empujar desde este punto defensivo este armazón legislativo que proteja los neuroderechos. Desde el punto de vista más proactivo, estamos trabajando, de hecho, con una persona del País Vasco, con Xavi Uribe Echevarría, que tiene una empresa de inteligencia artificial en Erandio, con una declaración que llamamos como un juramento tecnocrático, un poco como lo que hacen los médicos, lo que hemos hecho todos los médicos al acabar la carrera, juramento hipocrático, de juramos
una responsabilidad ética de utilizar nuestro conocimiento para ayudar al paciente, para la beneficencia del paciente, de una manera justa, respetando la dignidad del paciente, pues con las mismas que la gente que desarrolle estas tecnologías, neurotecnologías y de inteligencia artificial, tengan un juramento tecnocrático respetando el principio de eficiencia, de justicia, de dignidad y de transparencia. De manera que si conseguimos que las compañías tecnológicas y los neurotecnólogos en todo el mundo se alineen y tomen este juramento, habrá que preocuparse menos de las consecuencias negativas, porque igual que los médicos, llevamos ya 2.000 años con muy pocas excepciones, con un comportamiento impecable desde el punto de vista de responsabilidad social, porque es una profesión humanista, tiene este corazón ético dentro de todos los médicos que intentan ayudar siempre al paciente, no están para aprovecharse al paciente o hacerle daño. En principio, el conocimiento es neutro y se puede utilizar para bien y para mal. Entonces, con esto quería acabar dando también un aire de optimismo, que a pesar de que vienen tres tsunamis, las consecuencias de esta revolución neurotecnológica son fantásticas. Yo creo que estamos a las puertas de lo que yo llamaría un nuevo renacimiento, ¿no? Si pensáis lo que ocurrió en el Renacimiento, entendimos el ser humano, nuestra posición en el mundo, quiénes éramos, y eso dio pie a una revolución científica, tecnológica, humanista, el famoso hombre renacentista, la reinvención del ser humano, ¿no? Y de hecho vivimos actualmente todavía en como la estela que dejó el Renacimiento en nuestra cultura, ¿no? Pues nosotros pensamos que esta neurotecnología va a ser un nuevo renacimiento, porque vamos a entrar en la esencia de verdad de lo que es un ser humano, que es la mente humana. Vamos a poder entender por qué nos comportamos como nos comportamos, y esto tiene que tener muchísimas consecuencias positivas, ¿no? Igual que entendemos en el primer renacimiento la posición del hombre en el mundo, ahora nos entendemos por fin, por primera vez, quiénes somos. Y va a haber consecuencias no solamente en la ciencia, en la medicina, sino también en aspectos de relaciones humanas, conflictos interpersonales, conflictos entre naciones. Al final todo esto se genera por el cerebro, ciertas áreas cerebrales que se disparan más o menos, con lo cual podemos entenderlo de verdad, consecuencias en la ley, la educación, en la economía, como he dicho. Y con esto, paramos ahora, si os parece, tomamos preguntas y luego retomamos con una segunda parte de la charla que pueda hablar de un tema ya un poco más general, saliéndonos de la neurociencia, si os parece. Muchas gracias, Rafa. Ha sido muy, muy, bueno, como ya había anunciado, ha sido muy, muy interesante. Tengo aquí varias preguntas. Una primera es bastante general, filosófica, de Pedro Michelena. Dice, Rafa, hace un par de años en Nueva York me comentaste lo que habíais avanzado en el análisis de cómo se formaba un pensamiento, pero que todavía no sabíais qué impulso lo provocaba y, sin embargo, creíais que estabais más cerca de entender la conciencia. ¿Dónde estáis ahora? Sí, mira, tenemos una hipótesis de lo que es un pensamiento. Es una hipótesis, todavía no es... Vamos a ver, estamos empezando a comprobar. Y esto tiene que ver con unos experimentos que publicamos el año pasado, que hacía referencia a ellos antes, en el que podemos, con técnicas ópticas, escribir actividad en el cerebro de un ratón, y de hecho le estamos metiendo una imagen en su corteza visual, en la parte del cerebro que procesa la información visual, y resulta que el ratón se comporta como si hubiese visto esto. En realidad, el ratón no está mirando nada, está en la oscuridad, y nosotros con estos láseres le metemos como una imagen. En realidad no le metemos la imagen, estimulamos las neuronas, es como si estuviésemos tocando el piano con sus neuronas y le encendemos las neuronas que codifican la idea de una imagen concreta. Y le hemos entrenado al ratón que cuando ve esta imagen chupa de una cánula y así nos dice si la ha visto o no ha visto. O sea que este ratón le empezamos a teledirigir el comportamiento y le hacemos que chupe o no chupe, encendiéndole estas neuronas o no. Y esto se ha publicado el año pasado en mayo, y en julio salió un artículo de otro grupo en Stanford, de hecho tres laboratorios juntos en Stanford que publicaron lo mismo, con lo cual ya ha habido dos
sitios en el mundo donde esto se ha reproducido. Eso significa que tiene vista de ser cierto, ¿no? Y esto es el primer paso en describir lo que puede ser un pensamiento. De hecho, la conclusión nuestra y la conclusión del grupo de Stanford fue la misma, que estamos activando la percepción sensorial. Y cuando tienes una percepción sensorial, cuando tú ves algo, pues, lo que ves es la sensación, pero la percepción es la idea tuya de lo que has visto. Entonces esto lo empezamos a manipular artificialmente en ratones, con lo cual, si podemos entender lo que es la percepción, tenemos ya una hipótesis. Esto es el germen, perdona, de lo que es un pensamiento. Y el pensamiento es como el ladrillo con que se construye la mente humana. Problemas, Pedro, como el que mencionas tú de la conciencia, esto es un problema, es una cosa mucho más grande. Tenemos que saber poner los ladrillos para poder construir el edificio. La conciencia sería, por ejemplo, para mí como un edificio ya bastante grande, pero lo primero es poner estos ladrillos. Estamos en proceso de entender qué son estos ladrillos y poder empezar a combinarlos de una manera cada vez más complicada. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Mira, tengo otra pregunta de Eneco. Dice, sí. El problema principal con los electrodos, desde el trabajo del profesor Sheffer hasta los desarrollados en Neuralink, la empresa de Elon Musk, son sus propiedades mecánicas. Sí. Al ser los electrodos órdenes de magnitud más duros, sí. Megapascales, creo que pone, sí. para los poliméricos o gigapascales para los metálicos, que sí. el tejido cerebral, que está en el rango de los pascales o kilopascales, esto sí. produce respuestas inmunes, inflamación, rechazos, etc. ¿Qué sí. potenciales soluciones ves para mimetizar las propiedades mecánicas de los electrodos a las del cerebro? Pues, Eneco, déjame que te enseñe una diapositiva, porque resulta, relacionada con tu pregunta, que vamos a hacer un simposio online entre la Columbia y el DIPC, y esto con Aitor García Charri, que es mi colega, mi kidea allí del DIPC, y este es un simposio que lo íbamos a hacer en Donosti, pero con la pandemia hemos decidido pasarlo online, ¿no? Lo vamos a hacer en 2 semanas y va al ajo de tu pregunta. Las técnicas de nanoneurociencia, la intersección entre técnicas de nanociencia con técnicas de neurociencia. Y ahí, precisamente, en este simposio, entre otros, tenemos a Fernando Cosío de ponente y expertos. Es una mezcla de gente que viene del mundo de la neurociencia, el mundo de la nanociencia. Es un simposio, por cierto, abierto a todo el mundo. Es gratis, te puedes inscribir, durará 2 días. Entonces, ahí hay una de las personas que va a hablar, José Carmena, que resulta que es español, pero trabaja en Berkeley, ha desarrollado una nanotecnología que lo llaman el polvo neuronal, Neural Dust. Es una especie de chips de dimensiones nanométricas que no tienen problemas mecánicos ni inflamación ni rechazos en principio. Eso es lo que parece, ¿no? Y se conectan inalámbricamente al exterior. Con lo cual, con este tipo de polvo neuronal, esto es un ejemplo de las tecnologías que se van a discutir aquí, ¿no? Pero con este tipo de técnicas se solucionaría el problema que te refieres tú de la presencia física de un chip que quieras que no tiene 2 centímetros cuadrados y ponérselo ahí encima de la corteza del cerebro, pues no es ideal, ¿no? Entonces, esto yo tengo la confianza de que la nanotecnología, y por eso estoy tan interesado también en la oportunidad de trabajar en el DIPC, ¿no? Porque en el DIPC, no solo en el DIPC, en Donostia en general hay una concentración de laboratorios de nano, pero vamos, de lo mejor de Europa, entre los, es muy, muy destacable, ¿no? Entonces ahí hay una masa crítica y me interesa mucho, y estoy empezando a conectar con Aichol y con Fernando y con otra gente para poder aunar esfuerzos, desarrollar métodos que solucionen algunos de estos problemas tan importantes. Muy bien. Ángela Cardoso pregunta, ¿cómo se relacionan estas tecnologías con el concepto de embodied cognition? Bueno, aquí yo creo preferiría no entrar, Ángela, con todo respeto, porque puede ser un tema un poco complicado, ¿no? Pero
tiene que ver mucho con conceptos filosóficos. No he mencionado que la reunión esta de la Columbia no la hice yo solo, la hice con una colega que es precisamente una filósofa, Sarah Gehring, de la Universidad de Washington en Seattle, experta en temas como el que hablas tú. Y ahí esta neurotecnología permite, y de hecho ha permitido ya, el disociar, vamos a ver, la actividad cerebral del cuerpo. Esto se hizo primero con monos. Se pueden conectar a monos con interfaz cerebro-computadora y a través de la interfaz cerebro-computadora, por ejemplo, esta mujer que está moviendo el brazo robótico, pues imaginaos que este brazo robótico no está enfrente de ella, si lo tienes a 1000 kilómetros de distancia. Esto se puede hacer por internet. Entonces, el cuerpo tuyo, si empezamos a pensar en cuerpos robóticos o seres humanos que tengan acceso a esta tecnología, ya se disocia lo que es la actividad mental de lo que es el cuerpo o ejecutorio de la actividad mental. Y esto tiene problemas filosóficos importantísimos, porque el ser humano nos hemos definido siempre por nuestra mente, nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí empiezas a poder distinguirlo y disociarlo. Entonces, estos son problemas, tipo de problemas ya más filosóficos, pero por cierto, tiene que ver, por supuesto, con estos temas de derechos humanos que he discutido. No nos corresponde a nosotros decidir lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero lo planteamos a la sociedad para que se discuta de una manera pública, de una manera abierta, y que la sociedad decida qué es lo que quiere hacer, ¿no? En un futuro, cuando estas tecnologías empiecen a ser posibles, el conectarte a un cuerpo robótico que no lo tengas encima, ¿no? Rafa, perdona, que me inmiscuya, como justo has estado ahora haciendo un poco referencia a colaboradores tuyos, justo teníamos de asistente también a la persona que has comentado, que es Aitxol García Echarri, y creo que quería trasladar alguna consulta. ¿Te parece si le damos un poco paso? Bueno, incluso que me puede ayudar a responder alguna de estas preguntas. Vale, perfecto. Aitxol, todo tuyo, sí. No, entendido. Pues vamos a ver si puede conectarse y trasladarnos a ver un poco lo que quería. Bueno, yo. A mí no. Joder, Rafa, me he puesto rojo, morado y de todos los colores. Nada. Eso te lo mereces. Bueno, mira, me han pedido a ver si me ocurría alguna pregunta para ti, etcétera, y la verdad que tenía preparadas unas cuantas, pero viendo tu charla, pues has cogido otra diferente. Y me voy a lanzar por esta última porque es ahora mismo la que más curiosidad me despierta. Nos has enseñado cómo ya a día de hoy, lo has comentado varias veces, ¿no? Cómo somos capaces en el experimento, que por cierto tuve la suerte de verlo en vivo, ¿no? En donde a un ratón le activáis las neuronas adecuadas para que sea capaz de hacer lo que queráis o le metéis la idea que vosotros queréis, ¿no? Entonces, esto me ha hecho pensar en lo siguiente, ¿no? Ya sabemos hasta cierto punto ver qué neuronas son las que se activan cuando pensamos en algo, ¿no? Pero por lo poquito que yo sé de redes neuronales, creo que eso no quiere decir que entendemos por qué se encienden esas neuronas, ¿no? O sea, que no entendemos el código, ¿no? Entonces, mi pregunta es... Exacto. ¿Crees que algún día seremos capaces de entender el código mediante el cual funciona una red neuronal? Sí. Bueno, gracias por la pregunta porque va al centro de la cuestión. La respuesta es que sí, estoy convencido de que vamos a descifrar el código antes o después. No sé ni cuándo, ni quién, ni cómo. Pero en eso, ese es el tema central de mi laboratorio. Si te metes en la página web, el tema central que creemos es descifrar el código neuronal. Leer, o sea, el código neuronal es explicar cómo la actividad neuronal codifica la actividad mental y el comportamiento de la persona o del animal, ¿no? Igual que el código genético, que es una serie de nucleótidos, de bases en el ADN, codifica la estructura de las proteínas, la estructura de aminoácidos de la proteína. Yo creo que es un problema igual. Y por cierto, el código genético resulta que lo resolvió Brenner, con lo cual ahí me metió el virus cuando estuve en su laboratorio de la importancia que tienen los códigos biológicos, ¿no?
Y desde entonces estoy pensando en el código neuronal, yo y mucha otra gente. Y en esto estoy hablando, representando un campo entero, ¿eh? O sea, no penséis que esto lo hacemos nosotros aquí, con nosotros solo. No, estamos estamos colaborando, trabajando con un campo de neurobiólogos en todo el mundo, que igual somos 100.000 neurobiólogos ahora mismo en todo el mundo. Y el tema, uno de los temas fundamentales de la neurobiología es que se descifrar el código neuronal. No se ha podido descifrar en ningún animal todavía. Estamos intentando hacerlo no solamente en el ratón, sino también en animales muy simples. Un animal que se llama la hidra, que son cnidarios. Estos son como los primos de las medusas y de las anémonas marinas y los corales. Los cnidarios son los primeros animales en la evolución. Perdona, que se me ha caído aquí el coso. Los primeros animales en la evolución que tienen sistema nervioso. Entonces, si podemos, igual que Brenner descifró el código genético en los organismos más simples que fueron los virus, no lo hizo en los humanos, lo hizo en los virus, los más simples que hay, ¿no? Nosotros estamos también atacando el problema desde abajo, yendo a los animales más simples, los cnidarios, para intentar descifrar el código neuronal allí, porque tenemos la sospecha que igual que el código genético, una vez que lo descifras en una especie, es prácticamente igual en todas, pues pensamos que el código neuronal, las bases fundamentales de cómo el código funciona, el código neuronal, serán muy parecidas en toda la evolución, ¿no? No, mía, mía, es que... Rafa, estábamos viendo, siendo ya las 6, igual, ¿crees que sería apropiado pasar al siguiente bloque o cómo lo ves? Sí, sí, mira, voy a la siguiente, yo creo que tomaré como 10-15 minutos. Tengo aquí varias preguntas, pero bueno, como vamos mal de tiempo, luego veremos si puedo. Pido disculpas a las personas cuyas preguntas no he podido leer por falta de tiempo. Y bueno, vamos a seguir adelante con el programa y luego veremos cómo nos manejamos. Sí. Vale, perdona, Rafa. Bueno, hay una cosa que quiero decir. Una ventaja, esto del COVID tiene ventajas, inconvenientes y ventajas. Es una tragedia, por supuesto, ¿no? Pero una ventaja es esta conferencia que me había pedido Íñigo, hacerla presencial en Bilbao. Y no puedo estar en Bilbao. De hecho, no tengo dificultades en salir de aquí. Pero el hacerla online, estas preguntas que estáis haciendo online, las puedo responder yo después, online también. O sea, que habrá una manera, espero que haya una manera de poder seguir este diálogo de manera que no acabe cuando se acabe el tiempo, ¿no? Bueno, pues tomaré 10 minutos así largos para explicaros. Estaba hablando de tsunamis, ¿no? El COVID, un tsunami. La neurotecnología viene en tres, uno tras de otro. El primero es bastante urgente, yo creo. En cuestión de 6 meses y un año, no me extrañaría que hubiese ya productos en el mercado que te empiecen a descodificar la actividad cerebral, como esto que he contado de Facebook, para poder escribir a máquina a base de pensar, ¿no? Y ahí yo creo que estaríamos cruzando una línea entre de abuso a un derecho humano básico, que es la privacidad mental. Pero, y los otros vienen más tarde. Pero podéis un poco hacer una reflexión general. Bueno, pero es que vamos a estar siempre esclavos de estos tsunamis. No podemos hacer una cosa más inteligente como sociedad. Entonces quería proponer una idea, una sugerencia. Esto es de cómo organizarnos como sociedad para todos los tsunamis. No solamente estos que os he contado, sino es que las malas noticias es que hay otros tsunamis y todavía más gordos. No solamente epidemias, sino la incorporación de la inteligencia artificial al mercado de trabajo y a la sociedad va a tener un efecto rompedor, vamos, se ve venir, ¿no? Por no hablar del problema del cambio climático, que ya si tocamos estamos cambiando la situación en la Tierra de una manera inestable, que igual no podemos controlar y ahí no tenemos otro planeta, ¿no? Problema de la energía, relacionado con el cambio climático, problemas médicos como infecciones, no solo de virus, sino de todo tipo, las resistencias bacterianas. Y miráis, en el mundo global, la mayor parte de la gente se muere de problemas de infecciones en el tercer mundo con unas resistencias a los antibióticos brutales, ¿no? A mí me preocupan también problemas como más cósmicos, por ejemplo, las llamaradas solares, ¿no? Hubo una llamarada solar hace más de un siglo que
dejó frito todos los circuitos electrónicos que existían, ardieron las torres de telégrafo, ¿no? Si eso ocurre ahora, y puede ocurrir en cualquier momento, pues olvidaros de imaginaros un mundo en el que los circuitos electrónicos se desaparezcan así de por una llamarada solar, o sea, el desastre que puede ser. Asteroides, o sea, volcanismos, y el daño que hacemos los humanos, las armas nucleares, las armas bacteriológicas, las armas químicas. O sea, esto es una situación, estos son amenazas bastante gordas en la humanidad. ¿Cómo podemos organizarnos como sociedad para intentar parar todas estas balas? Hay una propuesta, y esta es una propuesta que le hago en mi nombre y también en nombre de Darío Gil, que es español, que dirige la investigación de la IBM a nivel global. Y Darío y yo estamos preocupados de este tema, hemos estado hablando y tenemos la sugerencia a todos vosotros, a la sociedad en general, que hay que incorporar a la ciencia a la gobernanza de la sociedad. ¿Qué queremos decir? Hay cuatro poderes: el ejecutivo, el legislativo, judicial y el cuarto poder, que es la prensa. En los cuatro poderes, la solución a estos tsunamis, si pensáis, por ejemplo, en el COVID, la gente que vio venir el tsunami eran científicos, ahí englobamos a la medicina como parte de la ciencia. De hecho, la medicina es la parte de la ciencia aplicada al cuerpo humano, ¿no? Los científicos, los médicos epidemiólogos decían, oye, que mira lo que nos viene de frente, y si hay que hacer esto para pararlo. Teníamos el conocimiento en nuestra sociedad para poder parar el tsunami. En muchos de los países no ha ocurrido. En algunos países, en Asia, han sabido pararlo a tiempo porque incorporaron a la ciencia en la gobernanza, ¿no? Pero en todos estos otros tsunamis que estamos hablando, pues ahí creemos que hay una necesidad urgente de que el conocimiento se incorpore a la gobernanza, porque estamos un poco gobernando sin utilizar la herramienta más fuerte que ha generado la humanidad desde el Renacimiento, es la ciencia. El método científico funciona, tenemos un récord bastante impecable de avances, solucionamos problemas, es nuestra especialidad, los estudiamos de una manera objetiva, los científicos, y ¿por qué no incorporarlos a la gobernanza? ¿Cómo se podía hacer? Algunas ideas. Al poder ejecutivo. Imaginaros, sabéis que en cualquier país la persona más importante es del gobierno, el primer ministro y el vicepresidente económico, o el ministro de finanzas o de hacienda, el que sea. Pues imaginaros que haya una persona a la derecha que sea el vicepresidente científico o la vicepresidenta científica, ¿no? Igual, con el mismo rango que la economía. De hecho, fijaros el desastre en el COVID, en el que la ciencia ha tenido un papel muy menor y cómo la economía, pues ya veis el resultado de la destrucción. Y esto podía haber sido evitado si hubiese habido información desde arriba de la ciencia desde el comienzo. No decimos que haya falta que los presidentes de gobierno tengan doctorados en ciencia, pero no les vendría mal, ¿no? Porque entenderían los datos, interpretar los datos y pensar de una manera científica que pueda ayudar a solucionar el problema, ¿no? Entonces, una sugerencia es que no solamente haya un ministro de ciencia en los gobiernos, sino que haya una vicepresidencia científica con un rango equivalente a la económica. En el poder legislativo, lo mismo en los parlamentos. Los parlamentos, si miráis, la mayor parte de la gente que están en los parlamentos son abogados. Y me encantan los abogados, mi padre es abogado, no tengo nada en contra de ellos, pero ¿por qué no incorporar a los científicos en las legislaciones de los países? ¿Por qué no tienen los parlamentos cuerpos de letrados, expertos, de asesores, expertos en tema de ciencia? De manera que las leyes cada vez más tienen que ver con cuestiones de ciencia y tecnología. De esta manera se evitará el disociamiento que ocurre hoy entre el conocimiento científico, que está un poco aislado, y la gobernanza, que va por otro lado, ¿no? Y tenemos ahí unas fracturas que no ayuda a prevenir o a los tsunamis, ¿no? Lo mismo con el poder judicial, ¿no? Los jueces cada vez, sobre todo en el momento que entre la tecnología al cerebro humano, pues va a ser difícil dirimir casos, por ejemplo, sobre la responsabilidad penal de una persona. Porque si conoces cómo funciona el cerebro de la persona y por qué ha hecho lo que ha hecho, pues yo igual, algunas de las personas que tenemos en las cárceles tendrían que estar en hospitales y tendrían arreglo, ¿no? Debían ser tratados como pacientes. Esto es necesario también, que el cuerpo judicial tenga expertos entre ellos, expertos científicos, ¿no? Y por último, el cuarto poder, la prensa, ¿no? En esta pandemia
yo estoy muy desconcertado con, a pesar de que sé que en la prensa, en muchos periódicos hay excelentes profesionales que cubren la ciencia, pues muy desconcertado con muchos periódicos, empezando con el New York Times de aquí, que en las portadas, un día tras otro, pone información que no se corresponde a los datos de científicos o médicos, ¿no? O sea, hablan de problemas que puede haber en el COVID con el riñón y lo ponen entre portada como si fuese el problema más gordo del COVID. Y no es cierto. Mira los números, hay un problema renal, por supuesto, pero es el 10% o el 15%. O sea, no está correspondido con el conocimiento. Y ese conocimiento está ahí. De hecho, los científicos no hay que inventarlos, están ahí. En todas las sociedades modernas tenemos científicos que expertos en todo tipo de problemas, que pueden ayudar en todo este tipo de tsunami. Entonces, la sugerencia nuestra es meterlos en la gobernanza de los países, en estos poderes, infundir a la ciencia de una manera oficial, de una manera estructural, de manera que no vuelva a ocurrir situaciones como esta, que tenemos un desconocimiento brutal y por eso no se toman las decisiones cuando se tienen que tomar y después a agua pasada a intentar arreglar los problemas después que han ocurrido, ¿no? Pues nada, eso es la respuesta. Y de hecho, quería pedirle a Íñigo que haga otra vez la encuesta mientras recibimos preguntas para ver cómo está el tono de la tropa después de mi charla. Igual empeora la cosa, igual la ha mejorado. Y Fernando, pues, si quieres, puedes empezar con las preguntas. Entonces, Rafa, si te parece, volvemos a hacer la votación, que la pregunta sería un poco, tras escucharte, creo que los próximos años serán mejores, iguales, peores. Y aprovechando un poquito este momento, también me parece que había una de las preguntas que tiene Fernando Cosío entre manos era una persona que quería saber qué has votado tú la primera vez. Si tú consideras que el futuro será mejor, peor o igual. No sé si nos puedes dar... Yo sinceramente creo que va a ser mejor. Esto que os he dicho del Renacimiento lo creo a pies juntilla. Yo creo que tenemos suerte de vivir en este momento de la historia. Porque durante nuestra vida, yo espero que sea durante nuestra vida, vamos a ver cómo la humanidad va a girar la esquina, torcer la esquina y de repente entender quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Y el conocimiento siempre libera. Entonces habrá situaciones que veamos, nos daremos cuenta que hemos heredado prejuicios atávicos quizás de muchas generaciones, ¿no? En nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, que son prejuicios y que lo entendemos por dentro y dicen, oye, pues esto no. Igual que, les pongo un ejemplo, ¿no? La medicina. Hace 200 años no se sabían que las enfermedades infecciosas estaban causadas por bacterias. Venía una persona con una enfermedad infecciosa y le ponías un gorro y le mandabas a un sitio donde le diese el aire, los buenos aires, o por eso la malaria, el mal aire, y se morían igual, ¿no? Y nosotros, o le cortaban, tenía una infección en una parte del cuerpo y le cortaban el brazo, pues no sabían cómo pararla, ¿no? Y miramos nosotros a esas gentes y decíamos, uy, qué primitivos, no tenían conocimiento. Pues con las mismas nos pueden mirar ahora desde el futuro diciendo estos primitivos que no sabían de verdad lo que ocurría y hacían cosas que eran contraproducentes, ¿no? Y se peleaban entre sí, por no hablar de las matanzas que ocurren, las guerras mundiales. O sea, todos los años se mueren, matamos los humanos millones de personas, ¿no? Por cuestiones absolutamente estúpidas, ¿no? Entonces, si entendemos, por ejemplo, cómo el cerebro humano genera la agresión, lo podríamos un poco desconectar a tiempo para que no ocurran estas cosas, ¿no? Por eso yo digo que yo creo de verdad que vamos a mejor, ¿no? Creo que tu ponencia, tus palabras nos han sugestionado algo porque el resultado de la segunda votación es este que veis. la mitad, pero estamos casi. Antes mucho. Había un 46% de personas que consideraban que eran peores, ahora bajaba al 36% y ha subido el mejor del 32% al 50%, así que bueno. Sí, voy a tener que seguir hablando. Pues todo vuestro, si queréis, cualquier pregunta. Fernando, si tú que tienes acceso al chat. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí. Ahora, sí, nos decía que este resultado último contradice claramente esa famosa frase que dice que un pesimista es un optimista bien informado.
En este caso, la información ha vuelto algo más optimista a la gente, ¿no? Eso yo creo que es interesante. Sí, relacionado con, a caballo con los dos temas, son preguntas ancladas, o sea, ajustadas un poco a la parte anterior, pero sí tienen que ver con lo que has comentado de la incorporación del conocimiento a la gobernanza. Iván Coluza dice, what is the response of the stakeholders and policy makers to such technology? I would have expected the USA to be the first country to work on such policies, not since they are funding them via the DARPA, for instance. Bien, pues mira, Iván, la pregunta de Iván es cuál es la respuesta de los gobernantes, de los gobiernos, a estos problemas, a estos tsunamis que voy describiendo. La respuesta es la típica respuesta de los políticos que dicen, bueno, si no es urgente, no lo toco. Oye, esto se lo paso al siguiente, ¿no? Si no depende, si no le va a ayudar a ganar elecciones, hay pocos políticos que tengan mirada a largo plazo. Entre ellos yo incluiría Obama. Obama, cuando discutimos esto con su equipo, con el equivalente al ministro al Ministerio de Ciencia de Estados Unidos, el lanzamiento del proyecto OVRE, ellos nos decían que pensásemos en términos históricos, que nosotros no somos nada, vamos a desaparecer, pero que la generación nuestra podía pasar a la historia como la generación que por fin consiguió descifrar cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, hay gente que piensa de esa manera, pero son excepcionales. Ahora mismo la administración americana, como podéis leer en los periódicos, no precisamente está pensando en el bien de la humanidad y el largo plazo, sino son de los más cortoplacistas y chabacanos que te puedes imaginar. Entonces, ahí no ha habido ningún contacto ni ninguna intención de incorporar esto a este discurso o intentar empezar a trabajar para prevenir estos problemas que nos vienen, ¿no? Pero hay interés, he recibido cierto interés de las Naciones Unidas, hablamos con el secretario general, con Gutiérrez. Ha habido interés en ciertas organizaciones internacionales, en ciertos países, como cuento en Chile, pues fíjate por poner un ejemplo, y estamos abiertos a involucrar a todo tipo de organizaciones. Todo el mundo que quiera trabajar en esa dirección, ahí nos tienen a nosotros de voluntarios, ¿no? Yo creo que también parte de lo que tenemos que hacer es incorporar a la sociedad en general, por eso este tipo de conferencias es tan importante, es que cada uno de vosotros puede, a partir de ahora, saber un poco por dónde vienen los tiros y incorporar esto en su pensamiento y en sus actuaciones, ¿no? Y si estáis involucrados en organizaciones, pues si conviene y si es apropiado, pues incorporarlo a los discursos de estas organizaciones, ¿no? Y en las empresas privadas. Por eso esto que está haciendo Xavi Echevarría Uribe me parece también muy importante, porque esto viene desde el punto de vista de las empresas privadas. Sí, y enlazando con los aspectos positivos que has comentado y también con el juramento no hipocrático, sino neurocientífico. Tecnocrático, lo llamamos. Tecnocrático. ¿Perdona? Tecnocrático. Eso es. Se contrapone el miedo tradicional, ¿no?, a los posibles daños. Hay uno que, bueno, firma con un acrónimo y no... Dice, ez dizu bildur ematen horrelako ikerketen bidez ondorio kaltegarriak onurak baino gehiago izatea. No harm, pone al final. O sea, se pregunta si no nos da miedo que como consecuencia de estas investigaciones se produzcan, que tengan consecuencias dañinas más que otra cosa. Bueno, por eso justifica mi argumento. Uh-huh. Somos precisamente la gente que contribuimos a estas tecnologías los que tenemos la obligación de asegurarnos que se utilicen para bien, ¿no? El futuro siempre da miedo. La ignorancia siempre te da miedo. No sabes, estamos metiéndonos en el futuro de frente, no sabemos lo que nos podemos encontrar. Y esto es normal. Cuando entras, te vas de explorar y te metes, yo qué sé, yo soy montañero, te metes en una montaña, no has estado nunca, pues tienes un poco de miedo, sobre todo si aquí me tuerzo el tobillo y si vas solo, pues aquí me quedo, ¿no? Pero yo creo que un poco daría la confianza de mirar hacia atrás
La historia es como la predicción del futuro, ¿no? Y si mirar lo que ha ocurrido con la ciencia en los últimos 300, 400 años, ¿no? Entonces, como el progreso de la ciencia, como digo, ha sido espectacular. Tenemos una hoja de servicios a la humanidad, la ciencia y la medicina, impecable, ¿no? Cada generación vive mejor y más libre que la generación anterior. El conocimiento se expande, el conocimiento libera, no solamente tiene consecuencias económicas y el estilo de vida, sino mentales. Nos crece la mente, nos hace más libres, ¿no? Entonces yo creo que con las mismas tenemos que progresar. Y tenemos que progresar también porque tenemos la obligación moral de progresar para ayudar a la gente que lo necesita que progresemos, como estos pacientes. No sé si la persona que ha hecho la pregunta tiene algún paciente, alguna persona que sea... tenga problemas de Alzheimer o de Parkinson o esquizofrenia, epilepsia o retraso mental, pues sabrá precisamente de qué me refiero, ¿no? Tenemos la obligación de ayudar a esta gente. Para eso hay que meterse en el cerebro. No hay otra manera. No se va a ayudar desde fuera, ¿no? Tenemos que entrar ahí y descifrar eso. Sí, y entonces ahora, yo, animal, ahora que hablas de entrar en nuestro cerebro, Ángel, del equipo de Paco Echeverría, pregunta con la nanotecnología y la implantación de hardware en nuestro cerebro, ¿cuándo dejo de ser yo? Sí. Bueno, saludos a los de Aranzadi, que como soy miembro orgulloso. Es que pone una nota un poco inquietante, dice, comimos juntos en una exhumación, vaya. Sí. Pero sí, bueno, la pregunta es esta, ¿eh? Sí, pues mira, la pregunta es la siguiente. Por eso queremos definir como un derecho humano básico el derecho a la identidad personal. El yo, que sea un derecho humano. Nunca se ha, la gente nunca se ha preocupado de esto, porque ¿a quién se le había podido ocurrir hace, cuando en el 48, cuando hicieron la Declaración Universal de Derechos Humanos o anterior, que ibas a alguien podía perder el yo, ¿no? Pues ahora sabes que nos tenemos que preocupar de eso, porque cuando conectamos al cerebro con las computadoras, cuanto más conectados estamos, menos yo somos. Es un poco también de cajón, ¿no? Si tú te conectas con una red y cuanto más haga la red, menos haces tú, pues menos independencia vas a tener tú, ¿no? Entonces, por eso pensamos que es necesario definir como un derecho humano básico que, en mi manera de pensar, tendría que ser el número uno. El derecho humano número uno es el derecho a la identidad personal. Porque si no tienes ese, ¿de qué te sirven los demás, no? Entonces, por eso creo, pensamos nosotros con el grupo este de Morningside, los 25, que esta discusión hay que llevarla al nivel básico de los derechos humanos y redefinir un poco lo que creemos, que pensamos que somos como especie, ¿no? Y es una discusión que no nos corresponde a mí y a nosotros decidir, sino a la sociedad en general, a los representantes de la ciudadanía, a las organizaciones internacionales, tienen que decidir como de una manera global cuáles son los derechos humanos. Y yo creo que el derecho a la identidad personal sería el primero, el derecho a la libre albedrío podría ser el segundo, y la privacidad mental pues también ahí tendría que estar metido. Sí, estoy entresacando varias preguntas, enlazando justo con la respuesta que acabas de darnos. Claro, aquí hablan, digamos, adentrándose en una perspectiva más propia de la ciencia ficción que otra cosa, pero si tenemos un cerebro sin expansión artificial, se van introduciendo expansiones progresivas hasta que llegas a un momento que tienes un cerebro completamente artificial. Sí. Este salto gradual de amplificación de las capacidades neuronales y cerebrales podría darse. Sí, se va a dar. Pero, como digo, este es el tercer tsunami. Esto no creo que ocurra de verdad en 15, 20 años. Pero viene y se dará. Y ahí tenemos que anticiparnos y decidir cómo se debe dar ese paso y quién queremos ser. ¿Qué tipo de especie queremos ser? ¿Cuánto de tecnología debemos utilizar, cómo se tiene que utilizar esta tecnología para aumentarnos cognitivamente? Hay gente, como por ejemplo Elon Musk, que ya se ha lanzado a la piscina, ¿no? Ya ha dicho la compañía que se llama Neuralink, el objetivo fundamental de esa compañía es aumentar cognitivamente al ser humano.
metiendo inteligencia artificial y neurotecnología en el cerebro, tal cual, ¿no? Lo que quiere es, bueno, lo que quiere es ganar dinero, pero el objetivo es ganar dinero a base de aumentar cognitivamente al ser humano. Y nosotros, un poco antes de hacer eso, lo que proponemos es que vamos a analizar la situación con tranquilidad, tenemos tiempo para hacerlo, involucrando a toda la sociedad. No es una decisión de Elon Musk, que es una decisión social, es un tema de derechos humanos. Y ahí ya decidimos, pues, si la decisión de la sociedad es, no, pues, en el futuro, pues, nada, 90% de computadora, 10% de cerebro. Pues, mira, es la decisión de la gente, ¿no? Pero yo creo que ahí, yo veo esto como un motivo para un nuevo humanismo, ¿no? Para una nueva redefinición del ser humano de una manera cada vez más esencial. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es lo que queremos ser? Y meterlo esto en los derechos humanos como guía de ruta, como un mapa de dónde queremos ir. Sí, Sonia Bañuelos, que es una de las que ha hecho estas preguntas, estará, me imagino, de acuerdo contigo, porque ella habla precisamente de este paso como un siguiente tsunami, ¿no? Sí. Del diseño hacia un robot, o sea, hacia una mente cada vez más artificial, según de partida, ¿no? Sí, a Sonia le diría que la manera que yo pienso personalmente sobre este tema es considerar la tecnología y la inteligencia artificial como una herramienta más en la humanidad. De hecho, la historia de la humanidad, desde el fuego hasta las computadoras, ha sido eso. Somos la especie que fabrica herramientas. De hecho, la famosa definición del filósofo alemán Heidegger del ser humano es: el ser humano es el animal que fabrica herramientas, el tool builder, ¿no? El fuego, la rueda, la escritura, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos lleva al progreso, lleva al futuro, nos permite hacer cosas que no se pueden hacer, nos hace más libres, pero no, vamos a ver, no cambia la propiedad básica del ser humano. Entonces, yo creo que consideraría la neurotecnología, la inteligencia artificial, como otra herramienta nueva, muy potente, y que tenemos que utilizarla de una manera para el bien común, igual que el fuego. Imagínate la primera persona que descubre el fuego, dice: hombre, por fin vamos a estar calentitos y sobrevivimos el invierno, pero con las mismas puede quemar a la cueva del de al lado o quemar el bosque y matar a todos los animales. O sea, en principio las herramientas son neutras, sí. Corresponde a la sociedad el decidir cómo se utilizan. Sobre ese carácter ambivalente, bipotencial de la tecnología, hay varias preguntas, pero desgraciadamente no puedo extenderme más. Respecto a la segunda parte de tu charla, Kai pregunta: ¿quién elegiría a esos científicos? Y Silvina dice: muy polémica la idea de incorporar la ciencia a la gobernanza de la sociedad. ¿No te parece que perderíamos la independencia que hoy la ciencia dice o parece tener? ¿No quedaríamos atados a los vaivenes políticos de los cuales queremos ser independientes? De hecho, igual que hay economistas técnicos y son respetados por gran parte de la sociedad, yo pienso primero, los científicos tenemos, la ciencia es objetiva. De hecho, si quitas la objetividad, la ciencia no existe. O sea, es una rama del saber que precisamente se caracteriza por ser objetivos y por describir las cosas como son. Entonces, estos cuerpos de científicos tendrían, yo creo, pensamos, David y yo, que tendrían que ser institucionalizados de una manera que serían cuerpos independientes, ¿no? Igual que hay, pues no sé, por ejemplo, por el trabajo de mi padre, es un poco cómo funciona el Consejo de Estado, que es una especie de cuerpo jurídico de asesoramiento a los gobiernos, independiente de los partidos políticos que gobiernen, es simplemente a los gobiernos. Y es la gente del Consejo de Estado, no son gente de políticos, estos son, pues, saben de derecho y de leyes internacionales, pues todo lo que quieras y más, ¿no? Pues igual, imagínate cuerpos técnicos armados con científicos de prestigio, y tendrían que haber muchos cuerpos de estos, como digo, en todos los poderes, ¿no? No solamente en el asesorando al gobierno desde arriba, sino metidos en los partidos políticos, en el Parlamento, en la judicatura, en los periódicos, de manera que la ciencia permee la gobernanza del mundo, porque es que ahora a la ciencia está... Se utiliza, es como la traes a la palestra de vez en cuando te conviene, pero
pero juega un papel bastante secundario, ¿no? Y no es, no es, creemos que es urgente. Esta epidemia lo ha puesto en nuestra mente, ¿no? Sí, tengo algunas personas que han dicho que efectivamente han confirmado que después de oír tu charla han cambiado su voto. O sea que dice ya en el aspecto, digamos, del peso de la ciencia o del conocimiento, hay gente pues un poco escéptica, ¿no? Dice Mariana, por ejemplo. ¿De verdad crees que quienes nos gobiernan están a la altura, que van a aceptar el reto de incorporar los criterios científicos por encima de los económicos y cortoplacistas? Me imagino que responde al pesimismo también de la sociedad actual, bueno, la situación de que sugiere una especie de caquistocracia o de gobierno de los peores, ¿no? Pues mira, yo respondería con el refrán ese que mencionaba antes, de ciña, equiñe, ceguiña, que poco a poco haciéndolo lo logramos y que quizá no de un día para otro no vamos a cambiar toda la estructura de la gobernanza del mundo, pero empezar con un sitio pequeño, en un sitio pequeño, ¡boom! Y esto se utiliza, ¡oh, mira qué bien funciona esto! Pues otro sitio te copia y ¡boom! Vas un poco armando la estructura, ¿no? Y como digo, se puede enfocar en paralelo, se puede ir por un lado a los gobiernos, al Parlamento, al partido político, a la Judicatura, a los periódicos. De hecho, hay algunas iniciativas en esa dirección. Yo sé, por ejemplo, tengo una colega, Grigorian, que es una cardióloga, que organizó un grupo de científicos y médicos que empezaron a asesorar desde hace un par de años de una manera informal a las Cortes Generales en España. Pues eso es un comienzo. Imagínate una cosa así, como ya con más calado, con más potencia, y que los representantes de la ciudadanía se den cuenta de que esto es una cosa que la ciudadanía exige, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un poco el deber de elevar el nivel entre todos del discurso político y viendo, tomando la lección aprendida duramente de este tsunami, simplemente por protección personal, decir, oiga, que vienen otros tsunamis y que la mejor herramienta que tenemos para prevenirlos es la ciencia, pues vamos a utilizarla, ¿no? Sí, y doy apostigo, estaría un poco en línea con lo que acabas de apuntar, porque preguntaba cuál era la forma mejor de incidir, si a nivel de iniciativas mundiales, a través de la ONU, a través de entidades estatales, locales, regionales, etcétera. Un poco yo creo que ya has respondido, ¿no? Que, De hecho, yo le devuelvo la pregunta a Idoia y a todos, ¿no? Sugerir ideas, pensar, estamos abiertos. En principio, esa es la dirección que pensamos que hay que andar y se podrían hacer varias iniciativas en paralelo y buscar distintos sitios, igual en sociedades un poco más pequeñas como el País Vasco, allí puede haber cierta resonancia y se pueden hacer ciertos programas de incorporar, por ejemplo, Ikerbasque, mira, una idea en concreta, Íñigo, perdona que te ponga y Fernando. Imagínate incorporar el Ikerbasque en la gobernanza de Euskadi, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que sea de un consejo consultivo que asesore al gobierno, al Parlamento. Ese es un ejemplo, ¿no? Y que sea como un programa piloto. Concretamente en ese punto, el gobierno vasco, a través del Lehendakari, convoca cada 3 meses aproximadamente el Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología, del que forma parte Ikerbasque también, entre otras entidades, ¿no? Y bueno, ahí se tratan políticas a seguir y análisis conjuntos, etcétera, ¿no? Hay otros muchos agentes, las diputaciones forales, los departamentos relacionados con aspectos tecnocientíficos, como salud, desarrollo económico, industria, para entendernos, y educación. Sí. Las universidades vascas, etcétera, pero ahí también está Ikerbasque. Pues buen comienzo. Imagínate subir eso de tono, hacerlo, dar poder, dar más importancia. Es lo que estamos haciendo. Estamos argumentando Darío y yo, ¿no? Darle más importancia, de manera que en un futuro, pues eso, el Lehendakari tendrá, imagínate que tenga una persona a su lado cuando diga, oiga, que yo soy científico, aquí
Estos son los números, esta es la probabilidad de que vayan a ocurrir estas cosas, la estadística, se lo explica bien a la población y recomendamos que se hagan estas cosas o que no se hagan estas otras, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué no vamos a utilizar esta información que está ya en la sociedad con los magníficos profesionales que tenemos en todas las campos de la ciencia, ¿no? ¿Por qué no utilizar ese conocimiento, ese poder intelectual y meterlo en donde importa, ¿no? Sí, mira, hay una amable oyente, Rosa, dice, probablemente seré la única que está escuchando esta charla y no tiene conocimientos al respecto. Pero, ella dice que está un poco horrorizada por el panorama mundial que ve, ¿no? Dice, si pienso en los Trumps y Bolsonaros de turno, creo que no habría neuroderechos. Digamos que Rosa estaría en la especie más, la parte más pesimista de nuestro espectro. ¿Qué podrías decirle a Rosa para animarla un poco? Pues mira, le diría que la unión hace la fuerza. Que Rosa, que sepas que estamos trabajando muchos de nosotros con pasión por este tipo de, para solucionar este tipo de problemas, para evitar este tipo de problemas futuros, para intentar aumentar el nivel de conocimiento de del mundo, de la población y sus dirigentes, ¿no? Y es había un refrán también en euskera de, me lo contó Ñurrategui, de su hermano, del batera aliatzen bi eta bi terdi, ¿no? Que uno no es, no llega a uno, pero dos es dos y medio, ¿no? Pues, exacto, que la unión hace la fuerza, y ahí yo creo que si nos conjuntamos la gente que pensamos así, pues poco, yo creo que es un argumento, por cierto, de lo más natural y lógico. No veo, no sé, el que estamos intentando proponer cosas que no sean razonables, ¿no? Entonces, lo lógico es, a base de discutir y explicar las cosas, pues la gente razonable se ponga de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, me podrías llamar ingenuo, pero yo, no sé, yo creo, soy voluntarioso y optimista. Yo creo que además he visto cómo algunas veces estas cosas sí salen adelante, ¿no? Como el proyecto de cerebro de Brain, ¿no? Eso es un ejemplo. La gente me decía, estáis locos, ¿no? No se puede hacer, es imposible. Pues mira, no, es posible. Sí, mira, abundando en esta vertiente un poquito pesimista, Irati Zubia dice que hay cierto escepticismo sobre la eficacia de la Declaración de Derechos Humanos. Sí, parece sí. Que no siempre es una garantía. Sí. En el caso de los neuroderechos, ¿qué opinas de esta? Sí. No, tiene razón. Es un problema de que la Declaración de Derechos Humanos en muchos sitios del mundo es papel mojado, ¿no? No tiene poder ejecutorio. Entonces, es una cosa, estamos, primero, eso no es razón de no dejar de respetarla y contribuir a ella. Yo creo que lo que tenemos es fortalecerla. Pero se pueden abordar, se puede atacar el problema de otras maneras. Os cuento una manera que estoy haciendo también con un grupo en Latinoamérica, de abogados de la red pro bono. Estos son abogados que trabajan por causas pro bono, sin cobrar, de derechos humanos muchas veces, pero no siempre, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que hay una manera. Si quieres cambiar el mundo y meter una legislación, por ejemplo, en la humanidad, lo puedes intentar hacer de arriba abajo, ¿no? Convences al presidente, que convence al partido, convence al parlamento y cambia las cosas, cambia las leyes y los jueces hacen lo que le dice la ley. La otra manera es un poco al revés, ¿no? Y esto es un abordaje que lo llaman de soft law, la ley suave, floja. Y esto lo que significa es reunir a un grupo de expertos de prestigio internacional en un tema, estudiar el tema, hacer una declaración, una serie de recomendaciones con mucha precisión, incluso precisión legal, de cómo se puede abordar el tema, y firmarla a todos. Y se deja firmado y se esparce por todo el mundo, ¿no? Se transmite a todo el mundo. Y luego hay un país o una situación en la cual alguien tiene que tomar decisiones sobre ese tema y esta declaración se convierte de facto en la ley mundial, porque está aceptada por todos los expertos ha cobrado como prestigio y se ha convertido en lo que llaman en soft law. No es una ley de verdad, pero es una ley suave, floja, que se puede después convertir en ley fuerte
inspirando en mucho, inspirando a otras legislaciones en otros sitios. Entonces, ha habido ya varios ejemplos, la declaración de Yakarta, la declaración de Chewane, que tienen que ver con problemas de mundiales de temas como desaparecidos, abusos de derechos humanos, y tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, esto es una manera de cambiar el mundo desde abajo, ¿no? Entonces, aunque si dices, bueno, los derechos humanos, pues no es la única carta que podemos jugar. Podemos jugar también con una declaración de esta de soft law sobre neurotecnología. Por ejemplo, esta que estamos trabajando con el grupo en Latinoamérica tiene que ver con la privacidad mental. Y si esa declaración la aceptan pues la gente que trabaja en este tema, los expertos mundiales, cuando llegue, yo qué sé, la Comisión Europea a estudiar este tema, dice, hombre, mira, ya están, alguien nos ha hecho el trabajo ya. Y se adopta, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Hay varias preguntas respecto el tema que has dicho de la incorporación del conocimiento de la ciencia a la gobernanza ha disparado muchas preguntas, algunas muy relacionadas entre sí. Por ejemplo, preguntan si conoces ejemplos de países que hayan incorporado la ciencia en un sentido orgánico a la gestión política o que estén en ello. Y Bichor dice, ¿quién se atreve a apostar a que dentro de 10 años la ciencia estará más incorporada que hoy a la gobernanza? Hay países que están haciendo cosas mejores que otros en esa dirección. Ahí tenéis, por ejemplo, una de las heroínas de esta pandemia es la señora Merkel, que tiene un doctorado. Esto es un ejemplo de un presidente de gobierno que tiene... de química cuántica, por cierto. Y era muy buena en los. Esta suyo. Sabe de lo que habla, sí. Uh-huh. Bueno, sabe lo que habla de química cuántica, pero esta sabe de qué va la ciencia, el método científico. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo. Me parece que la vicepresidenta o vicepresidente de Taiwán resulta que tiene un doctorado en epidemiología, lo cual es muy útil para. Si fijáis lo que ha ocurrido en Taiwán en la epidemia, lo han parado en saco, ¿no? Uh-huh. O sea que hay países ya que empiezan a incorporar ciencia de una manera, yo diría, accidental, ¿no? Pero lo que estamos proponiendo es que sea una cosa sistemática y estructural, que no puedas tener un gobierno sin, igual que no puedes tener un gobierno sin que tengas un Ministerio de Hacienda, un vicepresidente económico, no puedas tener un gobierno que no tenga un vicepresidente científico, por eso, por todas estas cosas, ¿no? Entonces pero hay mucha variedad en el mundo, pero lo veo hasta ahora de una manera un poco más accidental. Los países más serios pues normalmente tienen estructuras como esto que has contado, Fernando, del gobierno vasco, que ya pueden servir como gérmenes de incorporar a la ciencia, pero vamos, nos gustaría ir más allá de todo esto. Uh-huh. Y sí, bueno, la verdad es que hay muchísimas preguntas. Algunos, como Jaime Sagarduy, piensan un poco como decía Josep Pla, ¿no? Cuando vio el skyline de Nueva York por la noche brillando todo y dijo, oiga, ¿y todo esto quién lo paga? ¿No? Un poco la pregunta de Jaime va en ese sentido, ¿no? ¿Habría que habilitar fondos especiales? ¿Tendríamos que desescalar en algunos ámbitos? Sí. Bueno, yo la... Por lo que sé de los científicos, muchos de nosotros asesoramos pro bono. Mucho de este tipo, seguro, Fernando, que a vosotros nos pagan por parecer a estos congresos, a estos consejos del gobierno vasco, ¿no? Lo hacemos, de hecho, la ciencia, en realidad, trabajamos para la humanidad. Todo el trabajo que hacen los científicos es para el bien común. Entonces, es parte del bien común, pues mira, es el conocimiento que tienes, lo esparces. De hecho, es importantísimo hacer esto. Ahora mismo hay muy poca conexión entre la ciencia y la sociedad. Tendríamos que engrasar estas puentes de manera que sea fomentar carreras científicas, pero también que la información de los laboratorios llegue a la sociedad, ¿no? Entonces, esto yo creo que pondría inmediatamente infundir conocimiento científico en la gobernanza sin coste económico, ¿no? Pero evidentemente para hacerlo de una manera estructural, institucional, habría que poner también ahí dinero
Y yo creo que no solamente habría que poner dinero ahí, habría que poner dinero en la ciencia básica también, que esto es una cosa de la que no he hablado, pero el porcentaje del gasto público que va a la ciencia es minúsculo si lo comparas con el porcentaje que va por ejemplo, a los ejércitos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos ser una especie inteligente hacia el futuro? Pues hay que poner el dinero donde importa, ¿no? Que es en el grupo de gente que va desbrozando el futuro para nosotros y va un poco desarrollando nuevas técnicas. Los científicos son la gente que tira del carro de la humanidad, ¿no? Todo el progreso de la humanidad, todo, ha sido porque en 10 o 20 o 50 años antes, algún científico o científica en algún laboratorio, en algún sitio, ha descubierto algo que después se ha trasladado a la economía que después ha revolucionado el mundo, ¿no? Es todo, siempre ha sido así. Imaginaros la primera persona que descubre el fuego, ¿no? Pues esto ya es el protocientífico, y de hombre, el Einstein del paleolítico, dice, Sí, ya sé cómo calentar. había un chiste muy bueno en el New Yorker que se veía unos trogloditas y había uno que había hecho una rueda de piedra. Y dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Le dice el otro troglodita. Y dice, ah, yo hago ciencia básica. Eso es, exactamente. Luego vendrá quizá otra persona, científico, ingeniero o un emprendedor que dice, ah, mira, con esto hacemos aquí un carro, ¿no? Y revoluciona el mundo. Imagínate el impacto que ha tenido estos científicos individuales que inventaron el fuego y la rueda en la humanidad, ¿no? O sea, ha cambiado la historia de la humanidad. Entonces, por eso yo animo a que la gente que se preocupe, que hay una expresión que me encanta en inglés que dice, no seas penny wise, pound foolish. No intentes ahorrar peniques mientras pierdes las libras o pierdes los dólares, ¿no? Entonces, si dejamos de ser cortoplacistas y en vez de preocuparnos por el dinero que estamos manejando ahora y dónde lo invertimos, si nos miramos a largo plazo y no, es que si hacemos la inversión ahora en ciencia, vamos a prevenir montones de inversiones que tenemos que hacer para evitar los problemas que nos vienen. De hecho, ese argumento fue precisamente el que utilizó Obama para convencer al Congreso de Estados Unidos en el discurso del Estado de la Nación del 2013 de la necesidad del proyecto Brain, porque decían, en el proyecto del genoma, cada dólar que invertimos en ciencia básica de desarrollar técnicas para secuenciar el genoma repercutió positivamente en la economía 15 años más tarde, se multiplicó por 124 veces. Entonces el argumento lo hizo para el cerebro. Dice, no, no, vamos a invertir ahora en neurotecnología porque en 15 años esto se va a multiplicar la inversión económica. Entonces yo animaría a gente que se preocupa del coste que puede tener incorporar a los científicos, un poco acabando la respuesta, a la gobernanza. Primero, que la mayor parte de nosotros trabajaremos de pro bono, que será a ver quién va a trabajar pro bono en una administración. Y la segunda parte, que va a ser un coste, si lo quieres institucionalizar o hacer de una manera pagando a la gente, que será minúsculo comparado con el beneficio que puede tener para la sociedad, ¿no? Sí, hay varios oyentes, bueno, ya vamos a ir terminando porque hay muchas preguntas y Fernando García Moreno y en parte Iker también reflejan su temor a que en esta emergencia, este tsunami del COVID, fomente determinados tipos de investigaciones centrados en problemas de la humanidad, epidemiología, etcétera, y que ello repercuta en que se deje de lado la ciencia básica cuyas implicaciones no parecen obvias, ¿no? No, un poco el argumento que hago yo es la ciencia es toda una cadena, ¿no? De la ciencia básica a la ciencia aplicada y la medicina como ciencia aplicada al cuerpo humano. Entonces, yo lo metería todo en el mismo saco, ¿no? Yo creo que el COVID nos ha puesto en evidencia al mundo como una organización mundial no muy inteligente, en la cual el conocimiento que podía haberse utilizado no se ha utilizado, ya sin entrar en de quién fue la culpa. En general, en la humanidad, esto es una cosa que podíamos haber hecho mejor, ¿no? Y entonces la idea es que este conocimiento que tenemos ya, y ahí meto a todo, a ciencia básica aplicada, medicina, está todo, ingeniería, está todo metido ahí, ¿no? No hay barrera. Nosotros, el trabajo que hacemos en el laboratorio,
me puedes llamar ciencia básica, pero tenemos también gente detrás estudiando esquizofrenia, por ejemplo. No, no hay. No, no. Hay. Entonces, y que la sociedad se dé cuenta que hay una necesidad urgente de este grupo de gente, ese conocimiento, esa manera de pensar que ha sido tan útil desde el Renacimiento, meterla donde importa, ¿no? Para que en el futuro canalicemos los problemas y naveguemos estos tsunamis o no nos den de frente, ¿no? Y para terminar, José María se inquieta también por otro aspecto, ¿no? De que en estos postulados éticos también, digamos, proyectables sobre la democracia en general y quizás la democracia occidental en particular, dice, pregunta, ¿piensas que el gobierno chino y sus científicos tan controlados irán por igual camino cuando el que domine estas técnicas cerebrales podría controlar el mundo? Sí, yo lo único que te digo es que en el grupo de 25 personas que firmamos este artículo en Nature estaban científicos chinos representando al proyecto de cerebro de China. O sea, yo tengo allí colegas que piensan exactamente igual que pensamos nosotros, ¿no? China es un gran país, es un país muy complejo con muchas partes y no puedo hablar de todos los chinos como si hiciesen todos lo mismo, ¿no? Pero vamos, yo estoy convencido que igual que en cualquier sociedad haya gente que está pensando de una manera por el bien de la humanidad y resonarían muy bien con este tipo de planteamientos, porque de hecho son firmantes de nuestro artículo, ¿no? Y no lo firman a título personal, sino representando a estas organizaciones gubernamentales, ¿no? Muy bien, pues yo creo que llevamos ya un buen rato, son las 7 sí. menos 10. Creo que nos hemos pasado, ¿no? Sí, nos hemos... Pero bueno, la verdad es que había muchas preguntas, ¿eh? Agradezco. He intentado integrar aspectos diferentes y a veces he intentado agrupar preguntas para ganar un poco de tiempo. Perdonad si alguna vez no he expresado exactamente lo que queríais decir, yo espero que sí, pero bueno. Y nada, simplemente agradeceros en primer lugar a Rafa por esta magnífica charla y también por el magnífico diálogo que ha tenido con la audiencia. Y por último, Íñigo. Sí, bueno, por nuestra parte ya, pues sería un poco finalizar, como tú comentabas. Tenemos Fernando, a otra persona también, espera. Sí, no, ya vamos un poquito, digamos, por delante, entonces creo que ya es momento de ir finalizando. Como tú decías, ha habido cientos de personas asistentes, hemos tenido casi 100 preguntas y yo creo que has hecho lo mejor posible esta labor de moderación, pero efectivamente se nos han quedado muchas en el tintero. Pero ha sido apasionante escucharos, de verdad. Yo creo que en nombre de todos los que hemos asistido, es que ricasco por lo que nos habéis aportado esta tarde. Pues muy bien, yo creo que ha sido una experiencia estupenda y bueno, vamos a seguir interaccionando. Este mismo mes, como ha mencionado Rafa, tenemos un simposio también, quizá más técnico, lógicamente. Pero bueno, esto, digamos que se va creando una comunidad de neurociencias y neurofísica en Euskadi que yo creo que va a dar, bueno, estoy seguro de que va a dar resultados muy, muy interesantes. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Muchísimas gracias especialmente a Rafa por su disponibilidad y por compartir con nosotros todo lo que sabe, que es mucho. Y nada, pues hasta la próxima. Un saludo cordial a todos y nada, seguimos en contacto y cuidaos. Exacto. Es que el casco está saindo. Bye.